Bien, vamos a ver el huayno pandillero, el huayno puneño o el huayno, como le llaman también. Debemos aclarar que esta es mi visión de cómo podríamos entender este huayno, así como los tutoriales anteriores son las versiones desde mi punto de vista. Vamos a apoyarnos de las partituras y vamos a desarrollar la conducción del bajo. Vamos a cada vez incrementar nuestra línea melódica del bajo, que primero está tocando por notas fundamentales o notas del acorde. Eso lo vamos a ver ahora. Debemos tener en cuenta que en el huayno puneño la guitarra no rasguea. Son raros los casos donde se rasguea. Hay algunos conjuntos que rasguean, probablemente con la influencia de la música boliviana. La guitarra en los conjuntos, en las estudiantinas, se dedica a hacer los bajos. Y en este ejemplo, estamos poniendo solo un bajo por pulso. Estamos en la tonalidad de la menor. Escucharemos. Entonces, en este ejemplo, hemos puesto un bajo por cada pulso y principalmente iniciamos con la nota fundamental. En el siguiente ejemplo, mantenemos el bajo fundamental como inicio de cada acorde. Sin embargo, el segundo bajo hemos cambiado para buscarle otro movimiento a esta conducción de nuestro bajo. Escuchamos el siguiente ejemplo. Ahora, en este ejemplo, estamos dividiendo los valores iniciales. Tenemos por cada pulso dos notas. Recordemos que por cada acorde teníamos dos pulsos, o sea, tenemos ahora cuatro notas, cuatro bajos que van sonando. Y los bajos están trabajando con notas del acorde, estrictamente notas del acorde, en este ejemplo. Principalmente notas que salen de las posiciones de los acordes en la guitarra. Debemos tener presente los conceptos básicos de la armonía para saber qué notas poner, ya que al equivocarnos podríamos dar otro acorde. Escucharemos. En este ejemplo es cuando empezamos ya a caminar con el bajo, a darle un sentido más melódico, más cantor. Además, estamos incluyendo notas de la escala dominante, de la escala menor melódica de la menor, que en este caso es fa sostenido y sol sostenido. Y como vemos que cada pulso está dividido en dos, las primeras notas de esas dos corcheas, de esas dos figuras, las primeras de cada grupo, de a dos, deben ser notas del acorde. Las segundas son notas de paso, que pertenecen a la escala de la armonía que se está acompañando. Escucharemos. Ahora en este ejemplo ya estamos incrementando nuestro ritmo en el bajo, en el bordón, y conduciéndolo mejor. En algunos casos, esos ritmos son notas del acorde, notas de paso. Como decíamos, debemos tener muy claro las notas que pertenecen a ese acorde.
Debemos tener un conocimiento básico de la armonía. Hemos incluido también una sensible para el mi, que sería el re sostenido, que nos crea un movimiento cromático, re sostenido al mi. Debemos tener cuidado que las notas del bajo con las notas agudas, que es la melodía, no nos resulte un intervalo disonante, como novenas menores, por ejemplo, séptimas mayores o séptimas menores, dependiendo también de qué acorde tenemos como armonía. Hay que considerar mucho eso. Debemos dejarnos llevar por nuestra intuición, ya que ello nos dirá si nos agrada este bajo que estamos diseñando. Si no te gusta, probablemente no le guste a nadie. Escucharemos. Ahora en este ejemplo ya propongo un bajo más elaborado, más cantante, con más ritmo, más movimiento. Evidentemente hay bastante trabajo del pulgar. Las posibilidades son diversas. Tú puedes proponer tus bajos de muchas otras maneras y la misma pieza puede estar arreglada de diferentes maneras. Me refiero al bajo que hace el pulgar, por supuesto. Escucharemos. Entonces, no olvidemos que los bajos van en el primero y el tercero de las cuatro subdivisiones de cada pulso. Tunta, tunta. Y estos nos pueden servir de relleno con los dedos índice o medio. El pulgar que hace el 1 y el 3. Con la posición del acorde, alguna nota aguda. Y eso combinado con lo que hemos visto, conducir el bajo.